Radio Voz Iguazú, ¿qué le pareció este gran encuentro de integración femenina en cuanto a derechos de la mujer? Dos palabras, sé que ahí está sin voz, que no puede hablar mucho, pero en dos palabras resumirme este encuentro que es muy importante de parte de la primera dama de Paraguay. Que los espacios se ganan y se ganan demostrando el resultado del trabajo que tiene que hacer cada una construyendo su país. Así que muy contenta de poder participar de la iniciativa de la primera dama del Brasil y que se nos abra un espacio a todas las mujeres que realmente quieren contribuir desde donde estén, desde donde les toque, ya sea primera dama o desde su comunidad, trabajando intensamente para que todos nuestros países puedan salir adelante trabajando juntos, que es lo más importante. La primera vez que se reúnen tres esposas de mandatarios en la triple frontera. En la triple frontera sí, pero nosotras tenemos una alianza de primeras damas latinoamericanas llamada ALMA, donde participan cerca más de 12 primeras damas, así que ya venimos trabajando juntas en temas comunes que nos interesan a todos y aportando a cada uno de nuestros países. Muchas así gracias. Que muchas gracias. Muy amable.